Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para creer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más, y en este Booktubre del Terror hablemos de la maldad del color azul, esta tonalidad que muchos artistas utilizan en sus lienzos para crear profundidad y misterio. Porque recuerden que el color azul simboliza el misterio de la existencia, y para este horror vamos a utilizar la obra titulada Esfumato más azul de Elia Barceló, donde vamos a encontrar al asesino, al criminal que se hace titular el pintor, que va a tratar de representar con punta y pincel las técnicas de Leonardo da Vinci, utilizando a mujeres preciosas y bellas, porque sabe de antemano que el simbolismo de la mujer causa maldad, estragos y desasosiegos. Las miradas, la escultural figura, la piel son síndromes, que el hecho de su voz, su cabellera, inclusive hasta sus genitales, provocan eso, depravación y maldad y horror. Estos cuerpos son fabricados para la perdición. Por consiguiente, el esfumato más azul tratan de representar en la pintura y en el lienzo esta mirada misteriosa, este cuerpo maquiavélico, estas curvas malvadas, depravadas, utilizando justamente las tonalidades de color azul. Sin embargo, este pintor no logra representarlas. Una vez que termina la pintura, grita ensordecidamente diciendo: "No, así no es, así no lo explicó Leonardo", y asesina a estas mujeres y posteriormente las cubre de pintura azul. Se frustra, realmente se altera, porque recuerda la frase que le dijo Leonardo da Vinci, que dice justamente así: "La pintura más admirable es la que refleja la realidad, la que trata de imitar esta realidad. ¿Y qué mejor realidad? ¿Y qué más fácil es la de un cadáver? Porque solo queda lo exterior y solo puede hacerlo cualquier principiante". Y este pintor es un principiante justamente. Por eso tiene que reflejar la muerte, el estado más tranquilo y sereno del ser humano, el cual no va a transmitir miedos, dolores, tristezas, pesadumbre, únicamente tranquilidad y descanso. Por eso asesina, por eso crea los cadáveres. Porque plasmar la vida es plasmar un giro de devenires y tragedias. El pintor ya no lo soporta. Y aquí vamos a encontrar además a Molina, nuestro inspector, que va a tratar de buscar a este asesino antes de que cometa otro crimen con la pintura azul. Además, esta historia es polifónica, porque no solamente encontramos las ideas del inspector Molina, sino que también hay un flashback de tiempo donde Leonardo y donde este pintor tienen un diálogo interesante para poder entender y comprender la realidad, el arte y las técnicas de pintura esfumato más azul para plasmar lo misterioso de la existencia. Con un final muy, muy curioso, lo tengo que decir. Esfumato más azul de Barceló provoca justamente el misticismo, el significado de lo que es el arte y cómo cada uno tiene una visión de la belleza y la perfectura, propiciando a su vez que estas visiones puedan tener pesadillas incluidas. Esta es la recomendación del día de hoy en este Booktubre del Terror. Faltaba hablar de asesinos, y qué mejor que con un pintor que lo único que quería era representar el arte de su ídolo y terminó retorciéndolo a total grado de que en vez de tener pinturas vivas, tuvo cadáveres putrefactos cubriendo su estudio de arte. Cuídense, se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Hasta la próxima y adiós.